Hola, ¿cómo Hola, estás? bien, muy ¿Cómo bien. están? ¿Cómo están? Ahí no veo paridad de género, ¿eh? Qué día que tocó hoy. Ya es Estamos el mal, segundo que no. A ver, Uy, ¿qué Santiago. hacemos? Bueno, pero esta tarde tenías tres chicas acá sentadas Claro, a la tal mesa cual. también. En la transmisión, No sé, sí, a mí me diputada. tocan los muchachos. Bueno, Los muchachos me pero tocan. nos sentimos mal si nos decís eso, nos vamos a sentir mal. Claro. Bueno, Claro, sí. a ver. ¿Y cuánto llevará lograr el equilibrio que se busca en definitiva como sociedad, Flavia? ¿Va a llevar un tiempo? Uf, sí, la verdad que sí. Mirá, mirándolo, o sea, primero a celebrar el avance. A ver, tenemos que mirar el vaso siempre medio lleno, no caigamos solamente en la negatividad. Escuchaba recién a la diputada Brenda Austin, coincido en algunos puntos, pero sinceramente, ya tratar estos temas que parecían imposibles de hablar hace unos años atrás, o sea que debe haber proyectos, pero que habrán quedado archivados, es un paso enorme. Yo creo que no hay que darse por satisfecho solamente con la sanción de un proyecto, o sea que la ley, todo bien, pero después ahí está el cumplimiento de la ley y que esto verdaderamente se cumpla. Va a llevar varios años en todos los sectores. Celebramos que se esté dando en el marco de la paridad de género en lo que es los medios del Estado y bueno, en lo que es los medios de comunicación, pero también en muchos lugares vos ves las mesas y no sé, son de por sí son todos varones y es cuesta, pero bueno, no hay que abandonar la lucha. Y aparte atrás nuestro hay un colectivo enorme de mujeres que ya están empoderadas y que nosotros estamos sentando precedentes para que la lucha también continúe, ¿no? Lucha no me gusta usar esa palabra, me gusta, y tampoco es una competencia de más hombres, más mujeres. Yo creo que Está acá bien. lo que hay que valorar es que podemos caminar a la par. ¿Cuánto tiene que ver la educación? Porque decís, bueno, ¿qué carrera comienzo? Y tal carrera. Entonces, primero la demanda laboral, digo, generar posiciones para la mujer que sea igual que para el hombre. ¿Y qué pasa con el estudio y la preparación para esas posiciones laborales? Se Es retroalimenta. que tenemos una cultura totalmente patriarcal, o sea, generalmente siempre estudiaba el hombre, era el que más posibilidades tenía. O sea, no, la verdad que yo no es el caso. Vengo de una familia que somos dos hermanas y a las dos hemos tenido las mismas oportunidades, pero antes se acostumbraba que el varón era el que tenía el mayor título, las mujeres, a ver, la historia, siempre co le costó más a la mujer, la primera mujer abogada, o sea, es como que habían, sobre todo algunas profesiones muy sesgadas, ¿no? Yo vengo por ahí, siempre marco lo mismo, de la informática, recién antes de la comisión. Hoy tuvimos, la verdad que unos días moviditos en el Congreso de la Nación, una firma de convenio con la CESI desde mi provincia, acompañando al gobernador de manera virtual, y le decía a Sergio Candelo, que es el presidente, le digo, a ver si en esos videos empiezan a haber más mujeres, porque locos son todos varones ahí, o sea, pongámonos las pilas, o sea, y nada, y date cuenta que pasa en todos los sectores. O a la hora de tomar de decisiones, ¿no? Y vemos, voy a decir algo que no va a gustar, vemos esas mesas en la política misma también, de varones y una mujer allá perdida. O sea, vamos a hablar con todo, ¿no? Que la mujer no sea solamente un relleno de la paridad de género, no puede ser solamente el relleno de una lista, sino que la mujer pueda tomar decisiones, que pueda estar a la altura, que no se la considere cumplir con la paridad de género con un hombre más dentro de una lista, sino que está capacitada y está formada a la par de los hombres, porque nadie dijo que el hombre es más inteligente y la mujer menos. Hoy creo que las cosas deben ir cambiando y también va a depender mucho de cómo nosotros educamos a nuestros hijos. Insisto, yo siempre insisto en lo mismo, en la familia, cual sea el formato, en mi caso, yo con mis dos hijos, o sea, y mirá, una mujer criando dos hijos, o sea, tratar de ir cultivando eso y de ir interiorizándote y metiendo ese chip en la cabeza que no por ser hombres tienen que sesgar o que discriminar, creo que pasa mucho por ahí, por las futuras generaciones y por cómo los eduquemos en la igualdad, ¿no? Diputada Morales, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Precisamente en ese proceso de construcción de la paridad y de las nuevas generaciones, ¿no?
hay un elemento que posiblemente atraviese a las nuevas generaciones y que quizás se debata en el periodo de sesiones extraordinarias que convoca el presidente, y tiene que ver con el envío de un nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Quería preguntarle respecto a su fuerza política, ¿cuál es su posición, teniendo en cuenta que el Frente de la Concordia Misionero ha tenido distintos debates con respecto a eso, tanto en el Senado como en diputados y como en su provincia? ¿Cómo están abordando ese debate y cómo se están preparando para este debate que se avecina en el recinto? Mira, la verdad que en Misiones en particular no es un tema que esté al tope de la agenda, pero no por la política, sino por la sociedad misma. Hoy las preocupaciones son otras, la situación económica sabemos, y nosotros tenemos aplicado el protocolo que implica la interrupción del embarazo en caso de violación, como corresponde. Hay provincias que todavía no lo tienen, y bueno, lo que cada legislador o cada senador deberá trabajar también es para que eso se cumpla, pero creo que hay un debate enorme, pero ante todo también me gustaría marcar el respeto, ¿no? En lo que pasó este último fin de semana, por pensar distinto, por si ya planteamos el tema desde no respetar lo que piensa el otro, estamos en el horno, porque no estamos hablamos de educación sexual. Si hablamos de educación, educación es todo. Tenemos que aprender a respetar lo que piensa el otro. Obviamente que acompañé la resolución de repudio de lo que pasó al grupo de mujeres que militan desde el feminismo, porque no estamos para nada de acuerdo en ese tipo de violencia, y por sobre todo que va más allá del color político y de la creencia, ¿no? Ese, el género, somos mujeres, o sea, y tenemos que protegernos también entre nosotras y apoyarnos entre nosotras, más allá de lo que pensemos. Creo que si no mostramos una unidad fuerte, es muy difícil luego participar de debates un poco más específicos como estos que vos decís. Obviamente que hay muchos puntos, la ley como estaba planteada, nunca, para mí nunca fue un debate, fueron muchísimas exposiciones, pero no se permitió tocar un solo punto. Vos le preguntás a las provincias del interior, bárbaro, pero nosotros no podemos poner ni un punto ni una coma. Y gratis no es nada, ¿de dónde va a salir ese recurso? ¿Cómo se va a asignar a las provincias? Hay un montón de temas, porque gratis, o sea, es muy lindo aprobar una ley, pero después que las provincias se tengan que hacer cargo, como pasó ya en el gobierno anterior, del presidente anterior, que educación sexual quedó librada, quien tenga ganas de hablar de educación sexual, y no se terminó ni siquiera la reglamentación de la ley, por lo cual no hubo presupuesto alguno para que haya una verdadera educación sexual en las escuelas. ¿De qué estamos hablando? Por eso te digo, es muy fácil, mucho debate, mucho show, aprobar una ley, pero después hay que tener los recursos para sostenerla y no olvidarse que las provincias están también tratando de sobrevivir, y más en este momento que hablamos que no es solamente la provincia, sino ese... Comprendo, mundo, pero me lleva a hacerle pandemia. Una pequeña reflexión, diputada. ¿Sabe por qué? Porque como usted plantea de que en su provincia consideran de que no es un tema prioritario, me lleva a repreguntarle... No dije eso. A ver, me pasaba a mí, yo cuando fue... El año pasado, no, el anterior fue el tema del de aborto, ¿no? Sí. Acá era... A ver, pasa esto, que como en Buenos Aires... repercute todo mucho más fuerte. El país piensa que porque pasa en Buenos Aires lo mismo está pasando en el interior, y es mentira. Yo esas fueron 3, 4, no me acuerdo, como muy intenso, fueron 5 semanas, muchas semanas tratando el tema, yo me quedé en Buenos Aires, ¿no? Y veía la provincia a la distancia, y bueno, ¿qué está pasando? Hablaba obviamente cómo está el tema ahí, o sea, tenía contacto con algunos colectivos, obviamente escuchar a todos los sectores. Y la verdad que no pasaba lo mismo que pasaba acá. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Pero, ¿sabe? Por eso se lo preguntaba, porque el senador José Mayans ayer dijo precisamente algo parecido, que él considera precisamente que el debate sobre el aborto no está entre las prioridades y que precisamente no es pertinente tratarlo en este momento. ¿Usted coincide con ese punto de que planteó el jefe de la bancada oficialista en el Senado? Yo creo que primero que no me parece el momento, sí sé que es la prioridad y que es un compromiso electoral que ha asumido también este gobierno, pero me parece que sería muchísimo más justo llamar a un plebiscito, muchísimo más justo, y que todas las mujeres se puedan expresar. Sinceramente, si de verdad hablamos, un plebiscito donde cada una pueda
no vamos a pensar siempre todas iguales y siempre vamos a estar a no representar a un sector. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, en el caso de mi bloque hubo diputados que apoyaron y otros que no. Y en nuestra sociedad hoy ese tema no estaba tratado. A ver, lo que sucedía acá en las escuelas de Buenos Aires no pasaba en las escuelas misioneras. No sé si se entiende. O sea, sí, clarísimo. No, porque, a ver, porque tradicionalmente las provincias... Pero ojo, no solo el aborto, ¿eh? No solo el aborto. Ah. Cuando hay un tremendo desastre acá, las provincias están en otra. No, aparte, por cultura, por tradición, mismo este tema que charlábamos previamente de la cantidad de mujeres y de hombres en las empresas, no es lo mismo cómo se manejan en Capital Federal, en el conurbano, que en cualquier provincia del norte, centro o sur del país. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra tradición también. Son muchos más... No sé si tradición, mira, yo te voy a contar un secreto que ya va a dejar de ser secreto, pero Karen lo sabe... Lo dice Massa siempre, así que yo soy de Buenos Aires y hace 16 años que estoy viviendo en Misiones, o sea, mi trabajo está centrado hoy en empoderar a la mujer, pero por sobre todo empoderarla a las chicas con las que venimos trabajando, bueno, en lo que es fuertemente la economía del conocimiento, la cantidad de mujeres programadoras, la independencia económica, que no es tu mejor futuro, como muchas veces se dice, casarte bien porque te pueda mantener y tener 5 hijos. No, eso no es lo mejor que le puede pasar a una mujer hoy. Entonces estamos trabajando muchísimo con nuestras jóvenes, empoderándolas, con nuestras mujeres, y creo que por ahí hay... Y también guarda, porque esto no es responsabilidad solamente de las provincias, es responsabilidad de un Estado que no fue federal y que está intentando ser, pero que eso no se soluciona en un año, en 2 años, y menos en tiempo de pandemia. En buena hora digo que algunos puntos y algunos temas comiencen a tratarse, pero tiene mucho que ver con el olvido de un país totalmente centralista, siempre mirando al puerto, porque es como que lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires... Es lo máximo. A mí me pasó cuando yo fui a vivir a la provincia de Misiones, me encontré con una realidad que no era la que se veía desde acá, mismo trabajando para estamentos del Estado. No, es muy diferente. Entonces, cada provincia tiene su idiosincrasia, tiene su cultura, pero no porque quiera tener, porque son ahí pobres, no avanzaron. No. Porque no se trabajó y hay que trabajar muchísimo para el empoderamiento de la mujer y sobre todo en lo que es la violencia económica, que es la base, porque muchas mujeres se tienen que fumar un montón de cosas porque no tienen ese empoderamiento. Entonces creo que tenemos que avanzar y tratar, hay muchos temas que están al tope de la agenda. Y con respecto al aborto, yo creo que más allá de la postura que puedo tener yo, que puedo pensar yo, obviamente que cada una es dueña de su cuerpo, pero... cada mujer debería poder expresar si de verdad queremos una democracia y si de verdad queremos escuchar a todas, a todos y a todos. O sea, me parece que es injusto que solamente representemos a un sector. Un plebiscito sería lo más justo si de verdad quisiéramos poner este tema en el tope de la agenda. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. La llevo un poco a su provincia y a su espacio, el Frente de la Concordia, y si uno revisa los nombres, más allá, está el liderazgo de Rovira, estuvo Clos de gobernador, el propio Rovira, Pasalacqua, Herrera Watt. ¿Cómo está el tema de los espacios para las mujeres dentro de la fuerza política de Misiones y dentro del gobierno de Misiones? ¿Podremos ver una mujer gobernadora en Misiones prontamente o no? Mira, Sandra Jiménez fue vicegobernadora, fue senadora, fue vicegobernadora de Mauri Clos, actual senador, ella también fue senadora, así que no hubo necesidad de una ley de paridad de género. Yo soy mujer, creo, todavía no sé, y estoy en un espacio, o sea, siempre las mujeres tuvieron roles preponderantes dentro de la política y de los espacios. Sinceramente... En ese sentido, lo hablábamos el otro día, se cumplieron 2 años de la ley de paridad de género y estábamos en un webinar con las diputadas provinciales, bueno, participaron funcionarias y estaba Malena Galmarini, que bueno, apoyó muy fuertemente este tema, ¿no? Pero expresábamos que sinceramente la ley vino a validar algo que ya casi era un hecho, porque si vos decís es una provincia del NEA y que las mujeres tengan poder en el sentido de decisiones, a ver, si yo te digo que antes de ser diputada estuve desde la génesis y en la escritura del proyecto de la primera escuela de robótica del país, vos no me lo vas a creer, y en el NEA,